Pues vamos a continuar, amigos, vamos a continuar porque mira lo que dice la siguiente noticia. Dice, Vox da por rota la negociación con Guardiola. Dice, o hay acuerdo Partido Popular, Partido Socialista en Extremadura o habrá elecciones. Para hablar de este tema tenemos al otro de Sky, a nuestro compañero Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel, y a todos los que están contigo aquí en el estudio. Fernando, ¿cómo valoras tú la situación de Extremadura? ¿Cómo valoras las palabras de la señora Guardiola? ¿La reacción de Buxadel echando también más gasolina al fuego? Y sobre todo la reacción del Partido Popular diciendo que unas elecciones le van a favorecer y que están dispuestos a llegar a nuevas elecciones. ¿Cómo lo ves tú todo esto? Yo lo veo un auténtico despropósito, la verdad. Bueno, yo creo que ha creado María Guardiola un auténtico problema a Feijóo y le ha dado además bazas a la izquierda. Pero es que además, si lo has dicho tú, yo creo que poco más hay que añadir a lo que has dicho, Jesús Ángel, en la magnífica presentación del programa, en ese editorial que haces explicado, ¿verdad? En ese editorial que haces verbal, en el cual, bueno, pues lo has dejado bastante claro. Has dado además unas pinceladas muy importantes. Una es que la propia María Guardiola lo que está con esa reacción en contra de Vox es poniendo en muy mal lugar a sus propios compañeros. O sea, es que hay ayuntamientos importantes en Extremadura, no digo ya en el resto de España, que creo que hay 140 o 140 y tantos en que hay gobiernos de coalición, ¿no?, del Partido Popular con Vox, pero en Extremadura, en el que hay ciudades importantes en las que ya hay una coalición del Partido Popular con Vox, y ya no digamos en las comunidades o incluso en las que se están negociando. Ha dejado en muy mal lugar a sus propios compañeros, pero es incluso a Feijóo le ha generado, yo creo que un problema bastante irresoluble, porque esto de que ir a elecciones y que el desgaste va a ser para Vox, bueno, yo creo que en Génova no lo tienen tan claro. Quizás Borja Sémper, ¿no? Pero vamos, Borja Sémper yo creo que también debía pensar o debía tener claro que su política en el País Vasco iba a llevar al Partido Popular a tener un crecimiento y una situación extraordinaria, y fue todo lo contrario. Yo creo que no se enteró. Yo creo para mí que este hombre vive en el mundo de Yupi, y creo que quizás sea el que puede que haya estado o que esté detrás también de toda la historia. No creo que haya sido solamente María Guardiola. Pero vamos, en principio, sinceramente, yo creo que no tiene más que ver la encuesta que publicaba desde ayer por la noche The Objective, ¿no?, que no creo que sea el periódico que dirige Álvaro Nieto. No creo que sea una referencia de Vox, The Objective. Y para los lectores de ese medio, en una amplia mayoría, creo que andaba por el 74%, realmente decían que la culpa es de María Guardiola. Así que hay, bueno, yo creo que en Génova no tienen eso ni mucho menos nada claro, ¿no? Fernando, ya que estás en Aragón y tú eres un periodista que te conoce muy bien lo que pasa por esas tierras, ¿qué va a pasar en Aragón? Porque se habla de Baleares, que ya hay un pacto, se habla muchísimo de Extremadura, ya hemos hablado de lo que está pasando, pero ¿y en Aragón? Porque el señor del PP está un poco en la misma línea que la señora Guardiola. Que además el problema es que si tú puedes gobernar en minoría, luego cómo vas a sacar adelante, o sea la situación es que, lo dijo muy bien, hubo un comunicado el otro día cuando se conformó el ayuntamiento de Galapagar, que es el PP de Madrid, y sacó un comunicado en el que decía que podrían haber gobernado el ayuntamiento en minoría, pero que no quisieron hacerlo y prefirieron un pacto de legislatura consolidado con Vox, porque eso iba a dar con una serie de puntos básicos. Por ejemplo, yo creo que los puntos de Valencia, bueno, han sido perfectamente modélicos y por todo el espectro del centro-derecha, sea del Partido Popular o de Vox, yo creo que han sido alabados, ¿no?, los acuerdos. Entonces dice, porque al final lo que te garantiza es una estabilidad y llevar adelante unas políticas que hay que llevar si se quiere dar un cambio real, ¿no? Gobernar en solitario, bueno, o sea, por ejemplo, en Cantabria, ¿qué pasa?, ¿que te va a dejar carta blanca para que gobiernes como te dé la gana, por ejemplo, Revilla, incluso si te encuentras algo debajo de las alfombras, o no las vas a levantar? Claro, es que son situaciones en que dices, pero bueno, ¿y todo por qué?
por no gobernar con Vox para intentar que acorralarlo de alguna forma y ver si luego saca menos en las elecciones generales para que pueda gobernar en solitario Feijóo, con eso que llaman mayoría suficiente. ¿Suficiente de qué? O sea, con alguien, en brazos de alguien te tienes que echar al final. Si te echas en brazos del PNV, por ejemplo, pues fíjate lo que le pasó a Mariano Rajoy, ¿no? O sea, es que al final o tienes mayoría absoluta o tienes que pactar. El Partido Popular, la pasada legislatura, se hinchó de pactar con Ciudadanos y de meterlos en sus propios gobiernos y tenían una posición, bueno, pues no tan fuerte como la en la mayoría de los escenarios como el Partido Popular. En este caso es lo mismo, pero es que no se puede infravalorar a Vox, que por ejemplo pues en Aragón ha pasado de tres concejales, o sea, de tres diputados a siete. Ha dado un salto cualitativo importante, o perdón, cuantitativo importante. Y en muchos otros escenarios igual. Entonces, sí, es verdad, el PP está por delante, pero Vox ha pegado un impulso notable, importante, en la mayoría de las comunidades, quitando Madrid, en la mayoría de los ayuntamientos ha multiplicado por tres sus concejales. Y bueno, pues ese crecimiento también significa algo. Ya hablaba Feijóo de porcentajes, y que si a partir de un 12% o a partir de... Bueno, pues es que en la región de Murcia el porcentaje es bastante superior, ¿no? Con José Ángel Antelo, el exjugador profesional de baloncesto. Yo creo que ahí tienen un lío, y el que tendría que marcar una pauta claramente es Feijóo. Y claro, la sensación que se transmite también es de que Feijóo, bueno, pues es que no se está haciendo con su propio partido, ¿no? Y si no se hace o no marca unas pautas claras en su propio partido, la gente va a empezar a pensar, ¿y cómo lo va a hacer en España, no? Una persona que, por cierto, además tiene muchos lapsus. Y luego yo te digo una cosa, yo ya sabes que soy totalmente en contra de Pedro Sánchez, no creo que sea sospechoso de nada. Pero hay un detalle, de verdad, ya que estamos aquí lo comento, porque le voy dando vueltas estos días y digo, hombre, eso de llegar a Europa... O sea, hay una cosa buena, la única quizás que tenga Pedro Sánchez, es que se desenvuelve bien, por lo que sea. Se desenvuelve bien en inglés, no tan bien como, por ejemplo, Espinosa de los Monteros o como lo hacía Esperanza Aguirre, pero se desenvuelve muy bien. Y llegar a un país de la Unión Europea en lo que te puedas poner en un corro sin hablar el idioma en que está hablando todo el mundo está hablando y con cierta fluidez, ¿no? Adnan no hablaba inglés y los tenía todos rectos. Bueno, pero empezó a hablar inglés. Y Sánchez habla inglés y hacemos el ridículo en Europa, o sea que eso tampoco... empezó a hablar inglés tejano, acuérdate. Bueno, pero... Felipe González. O Felipe González tampoco hablaba inglés y también hacía las cosas. Que sí, francés. ¿No? Bueno, luego hablaba inglés perfectamente porque no hacía más que contratarlo en diferentes universidades de Estados Unidos para que fuera a dar conferencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, luego ya se desenvolvía muy bien y tenía más... Rajoy tampoco, pero a mí eso no me parece... Es que hay quien le quita importancia. Yo creo que también que en un país de la Unión Europea es importante, y sobre todo si eres un político que llevas años... Oye, que llevas años en el mundo... Pero ¿por qué lo desprecias, uh-huh, esa posibilidad? Pues le vamos a mandar, querido Fernando, un cursillo online al señor Feijóo, bueno, para que vaya aprendiendo inglés. Don Fernando Sancho, un fuerte abrazo y cuídese mucho. Igualmente, José Ángel, y a todos vosotros. Hasta pronto. Está aprendiendo inglés. Pero te quiero decir que, a ver, a mí me parece interesante que tu presidente de gobierno pues sepa hablar idiomas, pero te quiero decir que tipos como Felipe González, que hablaba francés, pero no habla ni pajolera de inglés, ni nunca aprendió, ni nunca le interesó, y menudo... Tenía más peso, por favor, en la diplomacia, no me, que ahora. No me fastidies. Sí, pero, mira, ¿qué hace la toda la vida de Dios, con el inglés vas a todo lado y con el francés, no. Carmen, o sea, ¿puede pasar lo mismo? Por defender a... Si yo le defiendo, Carmen, a González, que no necesito el inglés para nada. No vayamos por el inglés o francés. Ya, pero por ejemplo, que era una cosa... ¿Puede pasar lo mismo que en Extremadura, en Aragón, que digamos que el señor Azcona busque una salida diferente, como ha hecho el señor Es que en Aragón la cosa todavía Guardiola. Es más complicada, porque hay muchos partiditos. Uh-huh. Entonces tienes que negociar con el Cha, con el otro, con Maroto, con un montón ahí, seis o siete,
o yo qué sé cuántos. Y entonces, pues bueno, está intentando ir en solitario, pero claro, ni está diciendo las burradas de Guardiola, está intentando negociar con unos y con otros y a ver si le sale o no le sale. Pues no, o sea, vamos a ver, está ahí. En el PP hay dos almas. Solo dos almas. Una es la representada por Esteban González Pons, que dijo que Vox era un partido de extrema derecha. Y con ese partido no quieren pactar ni en Cantabria, ni en Aragón, ni en Extremadura, ni en Murcia, de momento. Y otros sí que quieren pactar. Y mientras tanto, la dirección nacional, pues está eso, a lo mejor aprendiendo inglés.